En el programa de hoy quiero enseñarte un proyecto completamente vintage. Te explicaré este fregadero de porcelana y el grifo que hemos elegido. Hablaremos de nuestro acabado clásico, estas puertas con marco que te pueden encajar perfectamente en este tipo de proyectos. Quiero explicarte cómo funcionan estas vitrinas retroiluminadas que ni te imaginas cómo funciona la iluminación. Y por cierto, en este vídeo tengo compañía, porque yo tengo una amiga en Balai. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todas las cocinólogas y a todos los cocinólogos a un nuevo programa. Oye, quizás has llegado hasta aquí buscando inspiración para diseñar tu cocina, necesitando recoger ideas para hacer ese proyecto que te gusta, que te enamora, pero si no das con la clave de tu proyecto, quiero que sepas que todo mi equipo y yo podemos echarte una mano. Sí, podemos dirigir ese proyecto. Te he dejado toda la información en el primer comentario y si clicas justo aquí, en esta tarjeta, te lo explico perfectamente en un vídeo. Y hoy estamos en un proyecto en una vivienda unifamiliar. Una única planta, 130 metros cuadrados, que tiene esta preciosa cocina. ¿Qué medidas tiene justo esta estancia? 5 metros 30 en esta dirección y 3 metros con 58 en esta dirección. Hemos elegido unos muebles bajos de alta capacidad, como siempre que podemos, alta capacidad. 84 centímetros de mueble y tan solo 6 centímetros de pata. Unos muebles altos también de 84 centímetros y unas torres de 2 metros 22 con solamente 6 centímetros de pata. El acabado que hemos elegido para este proyecto es el gris bisón, el laca, seda, mate. Qué curioso, ¿verdad? Es que esta puerta es muy bonita, esta puerta vintage es súper elegante. En combinación con una encimera de Decton. Es una encimera de Decton en color blanco mate también, el modelo Zenith, en 2 centímetros. Y el tirador de este proyecto, nos hemos ido a un pomo, porque en este tipo de proyectos le encajan perfectamente. Habrás visto en otros programas que hemos utilizado el tirador concha, que también encaja perfectamente, pero aquí le hemos colocado el pomo. Y hoy veremos un paquete de electrodomésticos de Balai, en cristal gris, en antracita, muy bonitos. Y créeme que como vas a recibir la explicación de los electrodomésticos hoy, no lo has visto nunca en el canal. Así que tengo muchas novedades, tengo muchas ganas de comenzar enseñándote paso a paso ese proyecto de cocina. Así que ni te muevas, porque empezamos. La idea en el diseño principal de esta cocina era parte de dar una zona bonita, una zona muy visible, dotar de mucho almacenamiento a esta cocina. Así que fíjate, todas estas gavetas superiores con cubertero interior. Abro las tres y quiero que veas, te voy a abrir uno de los cuberteros, lo fácil, lo cómodo que es tener toda la organización de tu cocina dentro de estas gavetas. Como siempre, no renunciamos al interior de nuestras cocinas. Con estos cuberteros en madera, el fondo en grafeno. Nos lo propone nuestro fabricante de cocinas Santos y además nos da un punto diferente en el interior de la cocina. Los he abierto uno por uno, pero para cerrar simplemente conecto, empujo y cierro automáticamente. Ya sabéis que nos gusta muchísimo la simetría en el estudio. Por eso, toda esta zona está calculada al centímetro. Tenemos muebles bajos, 120 centímetros, 120 centímetros y la pieza del centro, 105 centímetros. ¿Cómo son las vitrinas en la parte superior? 90 centímetros en un lado, 90 centímetros en el otro y dos vitrinas en el centro de ancho 80 centímetros. Pero es que tienen una gran capacidad porque en el interior estamos hablando de un espacio de 1,30 m de altura, con los estantes retroiluminados, el interior en color madera. Lo hemos elegido en Kairos, a juego con las encimeras que hemos utilizado en un pequeño desayunador que te enseñaré después y en la base de estas vitrinas. A mayores, le hemos instalado este zócalo en la parte inferior. ¿Por qué? Porque puede ser que tengas algún recipiente, algún plato, alguna bandeja, algún libro de cocina apoyado sobre esta zona. Así siempre podrás abrir y cerrar la puerta cómodamente. Y si te fijas, tenemos nuestros estantes, como te decía antes, retroiluminados, iluminados en la parte de atrás. ¿Cómo se enciende y cómo se apagan estas vitrinas? Tengo aquí este pequeño control que se puede troquelar y dejar instalado en una parte fija. Viene por detrás con una cinta de doble cara por si lo queremos adherir a alguna parte de la cocina. Y ahora, para enseñártelo y que lo veas perfectamente, voy a apagar la iluminación de la cocina
nos vamos a quedar así, como más íntimos, y quiero que veas, tenemos el encendido y el apagado, además cuando apagas se va toda la iluminación despacio, vuelve el encendido cuando toco y ahora sí, dejo la pulsación y como puedes ver, bajo la intensidad y si vuelvo a apretar, subo a tope la intensidad. Oye, qué bonito queda dejar por la noche esta zona de vitrinas. Cuando transitas de un lado al otro de la casa y caminas por delante de las vitrinas, no me digas que no es buena idea crear una composición que a mayores tiene un espacio perfecto para guardar todo, con una accesibilidad total, todo con gavetas, una zona de vitrinas, 1,30 m de alto que te da para tener bien organizada toda la vajilla, los libros de cocina y un montón de decoración. Y a mayores, por la noche lo dejas iluminado con esta luz. Una maravilla de espacio. Para romper toda esta zona de torres, diseñamos este pequeño desayunador. Y es que ya lo advertíamos en el vídeo de Tendencias 2022, que los desayunadores es una de las piezas que llegaría muy fuerte a las cocinas. Utilizando la misma madera que utilizábamos en las vitrinas, nuestro roble Kairos, hicimos toda esta encimera y levantamos una pieza en 60 centímetros, defendiendo así la zona susceptible de las salpicaduras. Pero claro, ¿vamos a tener todos los pequeños electrodomésticos justo aquí arriba? No, para nada. Con estas dos gavetas de 90 centímetros tenemos en el interior todos nuestros pequeños electrodomésticos bien ordenados y también los alimentos que vamos a necesitar siempre a mano. Y te decía al principio del vídeo, este color gris bisón seda mate, quiero que lo toques conmigo, que lo sientas conmigo. Escucha. Es tan cálido, tan suave, intacto, tan bonito, que es que me fascina. Me encantan este tipo de acabados que prácticamente son antihuellas. Y te decía que íbamos a ver un paquete completo de electrodomésticos de Balay, pero te lo vamos a explicar como nunca te lo hemos explicado en el canal, porque es que yo tengo la suerte de tener una amiga en Balay. María, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, Dani, muchas gracias. María es una de las personas que más sabe en Balay, la podéis ver en su canal, en el canal de YouTube, en el canal de Balay, explicando todos los electrodomésticos y hoy nos va a acompañar para decirnos las mejores funciones o las funciones más características de los electrodomésticos que tenemos en esta cocina, como este horno compacto de 45 centímetros. ¿Cuáles son esas funciones a destacar? Pues mira, yo destacaría en primer lugar su control deslizante. Es completamente táctil, lo podemos manejar con un solo dedo y como ves, nada sobresale, por lo que de cara a la limpieza es súper sencillo. Oye, me parece muy cómodo porque al final los electrodomésticos en una casa los utilizan muchos miembros de la familia y tiene que ser algo muy intuitivo. Eso está muy bien a la hora de controlarlo, pero a la hora de cocinar, a la hora de comer, ¿cómo podemos sacarle el mayor provecho a este horno? Pues mira, una de las funciones que yo destacaría es esta de aquí. Se llama aire caliente 3D profesional y nos permite poder cocinar sobre todo cuando vienen amigos a tu casa. ¿Sabes ese ejemplo de que vienen y cocinas pizza? Pues podemos hacer 3 pizzas a la vez, en vez de tener que estar esperando, hacer una, comer y volver a hacer la otra. Pues me parece genial, pero ¿y si no quiero comer pizza, si no quiero hacer 3 pizzas a la vez? ¿Puedo utilizar esta función? Pues no hay ningún problema, podemos cocinar de hecho diferentes alimentos a la vez. ¿3 alimentos a la vez, por ejemplo? Sí, sí. ¿Y qué pasa con el tema de los olores? Pues es muy buena pregunta. Con esta función no se mezclan los olores, por eso podemos cocinar varios alimentos a la vez. Increíble. En un aparato tan compacto, ¿cuántas funciones tenemos dentro? Pero creo que además la idea de poder deslizar el dedo y que sea sencillo, no solo lo hemos incorporado en el horno. Exacto. Este control deslizante que ves aquí también lo tenemos en otros electrodomésticos, como es el caso del microondas. En este caso tenemos un microondas de 25 litros de capacidad, que ahora hablaremos un poquito más en detalle, donde contamos con un control deslizante. El control deslizante nos permite, como decía anteriormente, manejarlo con un solo dedo y manejar las diferentes potencias. Aparte de ser cómodo, aparte de tener el control deslizante, creo que tiene una cavidad, un interior bastante potente. Y me decías antes un ejemplo muy bueno con el plato. Cuéntanos cómo es el tamaño. Pues mira, este microondas tiene una capacidad de 25 litros, que se traduce en que podemos utilizar platos más grandes. Nuestro plato estándar, un plato de vajilla normal, estaría en unos 27 centímetros y aquí podemos introducir platos de hasta 31 centímetros y medio. O sea, con esto conseguimos que si necesitamos calentar diferentes alimentos con unos platos más pequeños, nos entran varios platos, optimizamos la energía y calentamos todo a la vez. Exacto, así evitas tener que hacerlo en varias partes.
Te digo lo último, para los que nos gusta el diseño, para los que estamos todo el día intentando que todo coordine y que todo funcione bien, además estos colores de cristal combinan perfectamente con las cocinas. Me gusta mucho este tipo de acabados. Totalmente. Oye María, te voy a necesitar más adelante para que nos expliques la placa de inducción, porque creo que es uno de los modelos más altos que tenemos en el catálogo. Así que ni te muevas porque te necesito ahora, ¿vale? ¿Me esperas? Perfecto, aquí estoy. Aparte de este paquetazo de electrodomésticos que tenemos, queremos hablar un poco también de cuál es la accesibilidad en las cocinas. Y es que al final, para cocinar tres alimentos a la vez, necesitamos tenerlos bien guardados. Y yo no me canso de explicar en todos los vídeos que el mejor acceso a la hora de recoger los productos siempre es con los cajones interiores. Puedes recoger cualquier pieza y cerrar cómodamente. Por cierto, antes tocaba esta puerta tan grande. Aquí detrás tenemos nuestro frigorífico de integración. Y claro, si te das cuenta en el diseño, vemos que la ventana invadía esta línea de cocina. ¿Qué ocurría? No podíamos seguir a fondo 62 centímetros porque impactaríamos directamente con la zona de la ventana. Así que hemos diseñado, justo con el microondas, esta zona a fondo 37 centímetros. Sí, es menos fondo, pero fíjate todavía todo lo que nos puede llegar a entrar en esta zona, teniendo así una despensa a mayores para tener bien organizados todos los alimentos. Esta es la zona de las torres. Nos queda la mejor, la zona del agua, de la placa y de la barra. Así que ni te muevas, porque ahora mismo cruzamos de lado en esta cocina. Qué importante es siempre en un proyecto de cocina la encimera. Por eso en este diseño, cuando llegamos aquí al final, decidimos girar y crear esta península, haciendo así una nueva zona de encimera que pueden aprovechar esta familia para hacer aquí sus elaboraciones. Pero también a mayores creamos una barra en la parte de atrás con tres taburetes, creando así un espacio perfecto para acompañar al cocinero o a la cocinera todos los días. ¿Qué no nos puede faltar en una península o en una isla? Sin duda, unas tomas de corriente cerca para poder conectar siempre un pequeño electrodoméstico. Y aprovechando el diseño que se hacía en esquina, hemos incorporado un mueble bajo justo retirando este taburete aquí abajo oculto. Una encimera del grupo Cosentino, Decton Zenith, blanco mate, perfecto, que combina y se integra muy bien con el resto de encimeras, resistente a las rayaduras, resistente también a las fuentes de calor. Una encimera perfecta para poder disfrutar de la cocina. ¿Qué medidas tiene esta pieza? 1,90 m de largo y 80 centímetros de ancho, repartidos 60%, 40%. ¿Por qué digo esto? Hemos dejado 30 centímetros para esta barra, para dejar la barra donde se sentará esta familia. 30 centímetros lo decimos en otros programas. Es un espacio perfecto para que se siente cómodamente un adulto, pero no renunciamos a la accesibilidad. Hemos incorporado dos grandes gavetas de 120 centímetros, perfectas para colocar pequeños recipientes que usamos día a día y que tenemos cerca del puesto de cocción. Porque es que continuamos con esta encimera y llegamos aquí a la zona de cocción, donde descubrimos esta super placa de inducción de Balay. Y aquí, María, vuelvo a necesitar de tu ayuda. Hola, Dani. ¿Qué tal? Quiero que nos comentes cuáles son las características más principales de esta placa, porque sé que es súper completa. Pues sí, de hecho es nuestra placa de 60 centímetros gris antracita, flex inducción total. La llamamos así porque cuenta con cuatro inductores a cada lado y un inductor adicional. Esto nos permite poder cocinar con recipientes de diferentes tamaños y diferentes formas. Pero eso no es todo, también cuenta con muchísimas funciones. A mí, María, me gusta hasta cuando la entiendo y veo todo el display como carga. Que por cierto, ya estoy viendo diferentes dibujos que ya advierten las características que tiene esta placa. Hay varias súper interesantes que me gustaría que nos comentaras. Pues mira, una de ellas es el reconocimiento del desplazamiento del recipiente. Con esta función podemos pasar el recipiente de un lado a otro de la placa y mantener los ajustes tanto de tiempo como de temperatura. Ojo, me parece comodísimo porque a todos nos ha pasado que cocinando necesitas cambiar la tartera o la olla para otra parte. Exacto. Algo que utilizamos todos los días. Pero no es la única que podemos utilizar todos los días, ¿verdad?
no es la única. Y de hecho una muy interesante es esta que viene aquí escrita, que se llama control de temperatura, que la tienen muchísimas de nuestras placas. Con el control de temperatura del aceite lo que conseguimos es cocinar de una manera más sana y saludable. Estoy seguro que muchas de las personas que nos están viendo tienen con su placa el control de temperatura y no lo usan cada día. Como bien dices, una cocina saludable. Y es que el aceite, una vez que empieza a echar humo, no es adecuado cocinar en ella. Yo me toque declarar fan incondicional de esta función. La uso todos los días en mi casa. Y además me ayuda mucho saber ese pitido que hace pipip cuando la temperatura del aceite es perfecta para empezar, por ejemplo, a freír. Por ejemplo, con unas croquetas. Con las croquetas conseguimos que tanto la primera como la número 10 estén perfectas y evitamos así que queden congeladas por dentro. ¡Qué ricas las croquetas! Algo que además me parece súper interesante del control de fritura es que manchas mucho menos, porque claro, al echar la croqueta, cuando el aceite está tan caliente, demasiado caliente, salta muchísimo. Se produce un estallido. Con esto es mucho más sencillo, porque además, ¿sabes qué pasa? Que para cocinar empezamos con mucha ilusión, pero luego hay que recoger todo un montón de platos y un montón de tarteras y un montón de ollas. ¿Qué nos hace falta? Un lavavajillas. Tú me vas a decir las mejores funciones. Pero como cocinólogo que soy, quiero decirte, María, cómo hemos integrado este lavavajillas. Fíjate, utilizando el mismo corte que la gaveta que tenemos al lado, simulando un doble cajón, hemos dejado aquí detrás el lavavajillas de Balay. ¿Qué te parece? Pues me parece perfecto y además en su interior cuenta con estos accesorios en color azul. Esto es porque, claro, en Balay os gusta mucho el color azul y habéis querido darle un toque de color, ¿verdad?, al interior. Pues no solo un toque de color, sino que tiene un sentido, y es que todas las piezas que veas azules en nuestros lavavajillas son aquellas con las cuales el usuario puede interactuar. En este caso, estas piezas de aquí sirven para colocar vajilla de plástico. Te pongo un ejemplo. Ese típico bowl de cereales que se nos da la vuelta y cuando abrimos el lavavajillas está lleno de agua y es algo que odiamos. ¡Uf! Lo odio con todas mis fuerzas. Vasos que giran, tazas, tazones que quedan inclinados, llenos de agua. ¡Lo odio! ¿Pero eso sabes por qué es? Por el peso que tiene el plástico. Ah, claro, al girar lo mueve. Sin embargo, por ejemplo, tengo aquí el recipiente de plástico, vamos a hacer un ejemplo. Utilizo esas piezas para que quede aquí apretadito y ahora, aunque yo quiera moverlo, este recipiente nunca se va a dar la vuelta y así optimizamos también el lavado, porque todas esas piezas tienen que volver otra vez a lavarse. Exacto, aquí es perfecto. Me encanta. Por cierto, algo que las tiendas tenemos que saber a la hora de enseñar y de presupuestar y de sugerir electrodomésticos a nuestros clientes. Y estamos hablando de la garantía. ¿Qué importante es la garantía? ¿Con qué garantía cuenta este lavavajillas? Pues mira, Dani, además de contar con la garantía legal de cualquier electrodoméstico, todos los lavavajillas Balay cuentan con 10 años de garantía de la Cuba, que incluye mano de obra, desplazamiento y piezas de repuesto. Y ese desplazamiento es el de nuestro servicio técnico oficial. Oye, perfecto, porque este pobre electrodoméstico yo creo que es de los que más se utiliza día a día. María, mil gracias de verdad por pasarte por este programa, por explicarnos también los electrodomésticos. Prométeme que si te vuelvo a necesitar en el futuro, vendrás otra vez. Por supuesto, y además ya sabes, tienes una amiga en Balay. Me encanta, tenemos una amiga en Balay. María, tengo que seguir contando cosas súper interesantes de este proyecto. Ojalá nos veamos pronto. Un beso muy fuerte. Hasta luego. Adiós, adiós. Bueno, qué bien nos ha explicado María todos estos electrodomésticos. Ya sé que hay alguna de las funciones que es probable que estés descubriendo hoy en este vídeo. Si es así, déjamelo en los comentarios. Pero yo quería hablarte, como decía también al principio de este programa, del fregadero y el grifo. Y es que en este tipo de proyectos es importantísimo acertar con estas dos piezas. Hemos elegido este gran fregadero de Plados en porcelana, que viene con un dibujo por la parte de adelante, pero si no lo quieres, es giratorio. Puedes utilizar el otro frente en el que viene liso. Nosotros lo hemos dejado por esta cara porque hace muy buena sintonía con el dibujo de las puertas. También el grifo de Plados, un super grifo con función pescadero y doble chorro. Puedes abrir por aquí o puedes cambiar. Y si quieres, para llegar a todos los rincones de la cocina, lo sacas de la zona y puedes acceder fácilmente. Por supuesto que te he dejado en la descripción el modelo y el enlace tanto de uno como del otro. Parte superior, seguimos con la misma filosofía, encuadrando la puerta, esta puerta clásica que tenemos. El interior, en nuestro light gray, este color gris clarito, utilizando y jugando también con el color de la encimera, el grifo y el fregadero. Estantes regulables en altura nos darán siempre la capacidad que más necesitamos
en cada momento. Oye, qué proyecto más chulo hemos visto. Por cierto, si te ha gustado que María nos acompañe en este vídeo y quieres que nos acompañe en más vídeos, por favor, necesito saber tu opinión. Déjamelo en los comentarios porque a mí me ha parecido súper interesante. Ahora te voy a dejar con unas imágenes a todo detalle de este proyecto. Y como siempre, si quieres terminar con una sonrisa, ríete conmigo en las tomas falsas que vienen al final del vídeo. Solo me queda darte las gracias y decirte que yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Quiero enseñarte un... Comentaba que las vitrinas... Perdón. En su sitio. Cuidado, no le des a otro botón. Que como decías antes, combina. Perdón, es que... Este cambio. Ha sido como... Susceptible de salpicaduras. Y es que aquí... Vale, a 0,6 metros. Mira, el control es... Uy. Es que he dicho pegaría y no quería decirlo. No, perdón. Vale, como se nos ve en el reflejo, tú que eres fina, vale, tienes que quedarte así. Justo aquí, ¿vale? Y ahí, Fran, ¿aquí la pilla? Si me pongo yo... Vamos. Sí, esta es la buena, vamos.